estas casas tienen salida al mar. Tienen un canal que tiene salida al mar, donde usted puede irse para los 7 mares, se monta en su bote y se va para los 7 mares. Su casa, llámenos y nosotros la vendemos lo más rápido posible. Nosotros en un mes le vendemos la casa y gastamos $2,000 de publicidad, porque tenemos más de 1,000,000 de clientes en la Sergio Jaramillo. Nosotros tenemos este momento casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes con piscina y con un canal de casi 90 pies donde usted puede poner su barca, su lancha, su bote y salir al mar. Todas estas casas que estamos viendo aquí tienen en la parte de atrás un canal que sale al mar. El mar está casi que a 5 minutos, o sea, no salen al mar directamente, salen al río Okeechobee, el río Okeechobee desemboca en el mar. El río Okeechobee es casi como un mar, tiene casi, no sé, 2 kilómetros de ancho, parece un mar. Estas casas, la parte de atrás, todas tienen salida al mar. Normalmente las casas que tenemos para la venta, ahí vemos el río Okeechobee, en el fondo se ve el río Okeechobee. El río Calosaja, el río Calosahatchee, que viene del lago Okeechobee. Normalmente estas casas, la casa más barata que tenemos, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1700 pies cuadrados, de 2 niveles, con piscina, está en $270,000. O sea, de $270,000 hacia arriba tenemos las casas con canal que sale al mar. Estas casas se vendieron casi en $1,000,000 hace 7 años. Los lotes solamente con canal que salía al mar se vendieron casi $300,000 en lotes y casa. O sea que estamos vendiendo el lote y estamos regalando la casa, la piscina y el canal que sale al mar. Estos canales hay que hacer un puerto ahí para poner la lancha. El mero muro y ese puerto vale casi $30,000 hacerlo. La piscina vale otros $30,000. Estas casas también tienen agua en la ciudad y hacerme de la ciudad pago. Aquí podemos verle el río Calosahatchee que llega al mar. De aquí al mar habrá por ahí una milla o más. Vemos el río, este es el río que sale, que desemboca en el mar, desemboca en el Golfo de México. Y este es un río que parece casi un mar, es un río gigantesco. Este es un río de agua dulce y se entra en el mar y se conecta con el agua salada. Cape Coral tiene una playita de agua dulce, no de agua salada. Estamos viendo otra vez las casas, caminando por las casas. Todas estas casas tienen canal que sale en la parte de atrás, tienen un canal que sale al mar. O sea, estas casas es como una especie de península. Todas las casas por detrás tienen su canal, donde parquean sus botes. Nosotros podemos conseguir financiamiento para estas casas
a través de un banco con 250, 300 mil dólares, un FHA, puede estar pagando aproximadamente unos 2.500 mensual, con un down payment de un 10%. O también la podemos financiar con un prestamista privado dando un 40 o un 50%, un 40% de down payment. Le hacemos un préstamo, el préstamo que usted necesita, el préstamo normal. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo llevo 10 años vendiendo casas que cobran por un año de tallarme en el sabor de la comunidad. Estas casas en Canadá se hicieron hace 10 años, 15 años. Todavía casi muy baratas. Hacer en este momento una casa con canal vale casi 600 mil dólares hacerla, por todos los costos que implica. Por eso es más barato comprar en este momento que hacer estas casas con canal en Miami. Vale casi un millón de dólares en Tampa, vale casi un millón de dólares. Aquí la podemos conseguir desde de 290, 300 hacia arriba. Las casas, unas gangas, unas casas muy baratas. Si usted está interesado, llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Acuérdese que nosotros, yo soy Realto, llevo 10 años de Realto, yo soy ingeniero y conozco muy bien mi profesión, ya que llevo 10 años practicando. Esta es la salida del canal. Aquí salimos ya de las casas con canal, de las casas que están pegadas al río. Aquí salimos de una especie de mililitras que tú estás de tal tamaño, una especie de si usted quiera comprar, si usted quiere vender su casa, si usted vende su lote, su apartamento, ya le conseguimos el mejor precio. Tenemos más de 1 millón de compradores hispanos que nos puede ayudar a comprar su casa o apartamento. Entonces es el momento más importante para poder vender su propiedad, porque nosotros le ayudamos y le fortalecemos su empresa. Y aquí tenemos una casa, esta casa es de casi 5 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Esta casa, el dueño la financia, esta casa vale 260 mil dólares, el dueño la financia con 50 mil dólares, o sea, no necesita crédito, la financia a 5 años con el 9% de interés, pero el mismo dueño financia esta casa, la carro. Si está interesado en esta casa, ya me salió a gran millón. Tengo un PIB de 50 mil dólares. Si usted sin crédito, sin papeles, y con chorcel, con closet, no importa, le podemos financiar esta casa. Una casa casi de 5 cuartos, con baño, granjeador, el piso de cerámica, muy bonito. Llámenos. Con gusto lo podemos atender y ayudar. Estamos para eso, para servirse, para poder conseguir su casa. Llevamos mucho tiempo haciendo esto, conocemos mucho la venta de casas, también le vendemos fincas, hemos vendido varias fincas, también le hemos vendido un lote, si necesita lote, ya me salto a lote. Tenemos fincas, también le podemos conseguir fincas de 2-3 acres con casa, son fincas pequeñas de la casa hasta 10 acres con casa. Conseguir esas fincas dentro de la ciudad, fincas que se consiguen muy baratas, 2 acres, 3 acres, 4 acres, 5 acres. Llámenos y podemos mirar lo que usted necesita. Estas fincas se consiguen cerca de la ciudad. Aquí vemos varias fincas de estas. Estas fincas tienen 2, 3, 4, 5 acres de tierra.
llamen, aunque con mucho gusto lo podemos atender y le podemos buscar sus necesidades. Esto es una ciudad muy, muy bonita, muy económica, muy segura, una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Por eso este es el mejor sitio para crear su familia, para cuidar sus hijos, para que sus hijos se eduquen. Hay muy buenas escuelas, existen muy buenas escuelas con muy alto nivel y escuelas públicas muy, muy grandes, muy bonitas, totalmente nuevas. Escuelas que las hicieron hace apenas 4 o 5 años. La mayoría de escuelas hicieron hace 4 o 5 años, o 6 años nomás. Escuelas con todos los servicios. También contamos con un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Guadalajara. Y vemos las fincas, casas fincas de 2 acres, 5 acres, 10 acres de tierra. Y usted puede tener caballos, vacas, gallinas, puede cultivar. Estas fincas son muy apetecidas, pero vender fincas es diferente a vender una casa. Es más complicado vender una finca. Por eso la gente quiere, no, muéstreme 20 fincas, eso no se puede, eso no sale tan fácil. Usted quiere comprar una finca, primero tiene que buscar los ingresos, tiene que mostrar ingresos. Las personas de estas fincas deciden que califique la persona, o sea, que la califique, que muestre cómo la compra, que muestre los ingresos, o que muestre un préstamo preaprobado en un banco, o que muestre un préstamo aprobado de un prestamista privado antes de ver la finca. Para evitar de que mucha gente se ponga a ver la finca, pero no les gusta. Les piden que la persona tiene que ser preaprobada antes de ver la finca, o la tierra, o la parcela, o la casa. Normalmente estas fincas están habitadas. Normalmente estas fincas son del propietario. Estas fincas no están listadas en el listado normal. Simplemente me piden a mí que la venda. Con esa condición que la persona que vaya a verla esté precalificada y antes de verla, que tiene que mandarle la precalificación. Le va a venir Pedro Pérez y mire la plata que le va a comprar. A veces no admite el préstamo de PHA, a veces no admite el préstamo privado, a veces tiene que ser caro, o sea, todo diferente. Cada cual, a veces hay personas que dicen cualquier tipo de préstamo, también tenemos que explicar que la financia es dueño, no es caro, pero también existe. Quiere que yo vaya a ver casas sin dinero, sin plata, sin nada, no, después lo consigo, no, mañana, no, en un año. Eso no sirve, ni para ellos, ni para mí. Por eso, si usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprar un apartamento, si usted quiere comprar un lote, si usted quiere comprar una casa, primero nosotros le aconsejamos que consiga el préstamo, porque sin préstamo, el préstamo consigue la propiedad, usted es el préstamo consigue la propiedad.
préstamo, y hasta qué cantidad, claro, para el préstamo le dice cuál es su cuota mensual. El préstamo, si tenemos una casa que nos gusta, podemos hacer una oferta real, una oferta que todo el mundo lo sepa. La mayoría de los hispanos pueden comprar casa financiada. ¿Por qué no la compra? Porque es tan bajito la compra de hispanos con respecto a los americanos, a los afroamericanos, porque el hispano, digo yo, el más perezoso, no va a un banco, no le importa el crédito, no le importa cómo están sus finanzas, no le interesa, no le cree que eso se necesita. Comprar una casa, lo único que necesita usted es un banco. Están pagando una cuota mensual que les queda la mitad de lo que van a vender durante 30 años. ¿Por qué quiere un banco? Porque el banco le dice hasta qué plata le puede prestar. ¿Cuánto le presta? ¿Cuánto sus ingresos? El banco le presta 30% de sus ingresos al año. O sea, yo me gano 50. Entonces le da 15.000, 30%. 15.000 le da 2, entonces. Serían, no pase que 1.200